pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Llanto y gozo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, verso 5. Quienes en algún momento de nuestra vida hemos tenido que vivir de los frutos de la tierra, hemos experimentado la dureza y la dificultad que supone arrancarle a la tierra algo que no sean espinos y rastrojos. La tierra es dura. Cuando digo que es dura, no lo digo en un sentido figurado, refiriéndome a lo duro que es el trabajo de vivir de sus frutos, que también. Lo digo en un sentido literal. La tierra es dura a la hora de romperla para desmenuzarla y poder plantar en ella ya sea un árbol o cualquier otra cosa. Y sobre todo, si es una tierra que ha estado abandonada y sin trabajarla durante algún tiempo. Es lo mismo que sucede con el corazón del hombre. Quienes, como dice la primera carta de Pedro, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hemos experimentado lo difícil que resultó en más de una ocasión dejar que nuestro corazón fuese quebrantado. Nos resistíamos al amor y a la bondad de Dios, llevados por el propio peso de nuestro pecado, nuestra rebeldía, nuestra necedad, y por el miedo a que algo cambiase en nuestras vidas y nos dejase desnudos ante nuestra culpa. ¿Te recuerdas así? Pero Dios, que es grandemente bueno y sabio, nos dio el llanto, el maravilloso bálsamo del llanto, con su poder curativo y restaurador. Porque no es algo baladí el derramar nuestras lágrimas. Nuestro corazón se renueva y el descanso que trae a nuestras vidas es como un soplo de aire fresco. El llorar aquellas cosas que han de ser lloradas, porque hay cosas que han de llorarse. Recuerda cuántas situaciones viviste en las que el descanso del llanto fue no solo necesario, sino que fue la puerta por la que pudiste acceder a una nueva etapa de tu vida. Sí, amigo mío, ¿recuerdas cuántas lágrimas fueron necesarias para comprender nuestro perdón y para rendirnos al abrazo consolador de Cristo? ¿Recuerdas cómo aquellas lágrimas que en un principio eran lágrimas de dolor por el peso de tu pecado se convirtieron milagrosamente en lágrimas de gozo al sentirte perdonado? Dios es bueno. Dios fue muy bueno con nosotros, dándonos la capacidad del llanto. Pues gracias a Él, gracias al llanto, no morimos de dolor ni de tristeza. Ni nos ahoga la soledad, aunque nos duela. Gracias al maravilloso poder del llanto, como dice el salmista, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Nos costó mucho vernos esclavos del pecado y reconocer que ante esa esclavitud éramos los responsables, que estábamos allí ante la obra de la cruz, nuestro pecado y nosotros por un lado y Cristo y su perdón por otro, y que aquello solo se podía conjugar de una manera, abrazando la cruz y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y esto quebrantó nuestro corazón hasta el día de hoy.
Descarguemos nuestros corazones de llanto. Alabemos al Señor con júbilo y entremos en la presencia de Dios con un corazón rendido a ese amor que rompe toda barrera que pretendemos mantener en pie con el único y absurdo propósito de protegernos. Del amor de Dios no hay que protegerse, hay que rendirse ante Él y dejar que nos inunde y nos sane. Nunca pierdas la oportunidad de ser quebrantado por el amor que Cristo trae a tu vida. Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Salmo 126, versos 2 y 3. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.